mulas de carga. Arrieros son los protagonistas en A Lomo de Mula, con nuestro presentador Ovidio Osorio. Bienvenido a nuestro programa A Lomo de Mula. Hoy les vamos a hablar de nuestros mulares de trabajo. La mula es el mejor animal de carga en el mundo por su resistencia, por su voluntad, por su fácil alimentación, porque se enferma menos que otros animales de carga, por la gran compañía que le ha hecho a los abuelos y a los arrieros. Desde 1550 hasta 1810, la mula fue el animal de transporte preferido por los conquistadores españoles en lo que actualmente es Colombia. En ellas exploraban y descubrían el Nuevo Mundo. Las mulas transportaban víveres y herramientas de las grandes ciudades a los pueblos y salían cargadas de oro para llevar a Europa. Pero, ¿por qué la mula fue tan importante para la época? Una serie de características en los mulares dan cuenta de su aporte al trabajo y al por qué la arriería unió a Colombia con el mundo. Nuestros mulares de carga son muy importantes. Empecemos a hablar de ellos por la inteligencia. Ellos se cuidan mucho al andar. Ellos no dan un paso en falso. Primero mira dónde dan el paso para dar el paso por su seguridad. Ellos tienen mucha visión para andar de noche, por eso son tan seguros para uno montar en ellos de noche o para trabajar de noche. Ellos tienen muy buen olfato, con los cuales detectan los peligros que hay en el camino, para ellos no irse a rodar, para ellos no irse a hundir. Eso se llama inteligencia de la mula y cómo se cuidan nuestros mulares en las faenas de trabajo. Las cargas se llevaban en costales, pero si eran objetos pequeños para los graneros o farmacias, se llevaban en petacas o en cajones de madera. Así se transportaban jabones, porcelanas, perfumes, medicinas y hasta oro. De la mano de los abuelos, atravesaron montañas y fundaron pueblos. En aquella época no habían caminos, ellas hicieron camino al andar. Transportaban los productos del campo a los pueblos, de los pueblos a los centros marítimos de las ciudades, a las estaciones del ferrocarril. En la actualidad, la mula sigue cumpliendo un papel importante para la carga, pero también hay que tener presente la edad en la que debe empezar a ser amansada para este fin. Es recomendable empezarla a los 30 meses. A esta edad ya ha tenido un buen desarrollo el muleto. Se debe de empezar amarrándole cargas livianas y ellas, de acuerdo a su comportamiento, van diciendo cuándo se le puede aumentar el peso de su carga. He conocido muletos que los han amansado y los he visto trabajando a la edad de 20 meses. Muletos que no les dieron tiempo de tener el desarrollo. Y estos se pueden quedar muy chiquitos o en el día de mañana les puede aparecer dolencias en su espina dorsal o en sus cuartillas o en sus cascos o en sus rodillas porque todavía no habían tenido el desarrollo para cargar, para transportarse con el peso que les echaron a esa temprana edad. Los viajes de un lugar a otro se calculaban en jornadas. Una jornada es la cantidad de horas que camina una mula diariamente, dependiendo del peso y el camino. Las jornadas también se medían en tabacos. Era común oír que el viaje de un pueblo a otro duraba tabaco y medio, o sea, unas 7 horas. Un arriero solo, que se llama un caporal, puede manejar 6 mulas en aquellas distancias entre 10, 15 y 20 kilómetros. Un arriero que se llama caporal puede manejar 12 mulas acompañados de un sangrero. Esas 12 mulas se llaman una recua o un torozo de mulas. Esa recua de mulas siempre tiene un madrino, un equino, sea yegua o sea caballo. Algunos de los caporales acostumbraban a ese madrino amarrarle una campana para saber dónde iban las mulas que andaban adelante,
porque en las recuas de mulas hay unas mulas muy ligeras y hay otras perezosas. El sonido de la campana, que el madrino siempre andaba adelante, le indicaba al caporal en dónde y qué ventaja le llevaban las mulas de adelante. El peso promedio de una carga es de 150 kilos, 75 a cada lado, equivalentes en ese tiempo a 6 arrobas o almudes. Una arroba equivale a 12 kilos y medio y un almud a 15 kilogramos. Estas eran las medidas utilizadas por los arrieros en el pasado. Cada carga requiere de la habilidad del sangrero y el caporal. También requiere de tiempo. Sin embargo, las cargas no siempre quedan bien puestas sobre los lomos de las mulas, por lo que hay que arreglarlas a las 10 o 15 cuadras de recorrido, aplicando así un refrán de los abuelos: en el camino se arreglan las cargas. El sangrero se encarga de ir arriando las mulas. El caporal es el que se encarga de arreglar las cargas. Pero mientras el caporal está arreglando una carga, el sangrero avanza con la recua de mulas. Y siempre el sangrero tiene que ser hábil, avispado y activo, sobre todo con un ojo muy vivo. Continuamos hablando de nuestros mulares de carga. Vamos a mostrar los atuendos o los aparejos en que a ellas se les colocaba para cargar las diferentes cargas. Y aquí tenemos uno de ellos. Este se llama la enjalma. En esta se cargan las cargas redondas. Si la miramos por la parte de abajo, miramos que es una lona que está cosida a esta parte de encima que se llama tapa. Esta parte de encima es de fibra, es de fique. Y una vez unida la tela de la tapa de fique, entonces se rellena con paja. Ahora vamos a proceder a enjalmar la mula. Este es el primer paso con el aparejo de la mula. Pacho continúa con la enjalmada de la mula. Acá le acaba de poner una tapa. Esta tapa es de un costal o gante que le echaban brea y luego le echaban aserrín. Es impermeable. Siempre se acostumbraba, para cuando en las correrías o en los viajes o en las arrierías llovía, no se nos mojara la enjalma, porque el agua lluvia que recibe la enjalma produce más peso para la mula. Pacho procede enjalmando la mula y ahora va a organizarle, a ponerle en su punto este atuendo que se llama la retranca. La retranca sirve para cuando la mula está cargada y va bajando, la carga y la enjalma no se le venga a la nuca. Este atuendo que Pacho está cogiendo acá se llama pretal. El pretal se le coloca acá como se colocan las pecheras en las monturas. Y acá tiene un recibidor que se llama hijuelo. Acá tenemos el pretal bien amarrado. Tanto la retranca como el pretal deben de ir ajustados. El oficio de este pretal es cuando la mula va subiendo, para que la carga no se le vaya atrás. Hacia 1900, las mulas fueron clave en el auge económico del sector cafetero en Colombia. A lomo de mula se transportaba y se sigue transportando el café producido en las zonas que aún los carros, con la más alta tecnología, no son capaces de llegar. Este atuendo que yo tengo aquí en la mano se llama una lía. Con este atuendo vamos a amarrar los dos bultos. Esto que yo estoy haciendo es el oficio que desempeña el sangrero. A mí me tocó el trabajo de sangrero. Y luego fui caporal. Yo me sé toda la arriería del campo. Me la enseñó mi padre. Y después aprendí la arriería del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo.
En este momento está entrando el sangrero. El sangrero es el ayudante del caporal. Y van a proceder a amarrar la carga encima de la enjalma y encima de la mula. Ahí ven ustedes este nudo que acaba de echar el sangrero. Este bozal se llama la encomienda. Sin este bozal no se puede amarrar la carga. Pero este bozal va acompañado de esta vuelta. Algunos la echan rápido aquí, otros montan primero aquí y luego la meten por debajo del cinchón. Procede ahora sí que su compañero está esperando el cinchón. La sobrecarga va compuesta de una parte de fique que se llama cinchón. Ese cinchón es el que queda por debajo de la barriga de la mula. Es de fique y es ancho, es suave. ¿Para qué ese cinchón? Para que la mula no se maltrate por debajo. Y el resto que ustedes ven del atuendo es una cuerda larga con la que vamos a amarrar los bultos en la enjalma para que la carga no se nos caiga. Aquí podemos apreciar cómo quedó de bien cargada esta mula. Así la cargaba Juan Valdés cuando hizo el programa de darle la vuelta al mundo, con la mula llevando en sus lomos la carga de café. Café colombiano, el mejor café del mundo. Las mulas han hecho historia en el mundo. 1880, Valle de la Muerte, California, Estados Unidos. En la década de 1880 existió una fábrica de bórax en el Valle de la Muerte. Los mineros utilizaban 20 mulas para cargar 20 toneladas de este producto, que era transportado 265 kilómetros hasta la línea férrea, soportando temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Segunda Guerra Mundial. Las mulas fueron utilizadas a finales de la Segunda Guerra Mundial para cargar alimento, armas, heridos y demás material para la guerra. Los mulares hicieron parte de un proyecto llamado Mulas Paracaidistas, en el que los animales fueron transportados en avión para ser llevados a los lugares de difícil acceso para los militares. Los mulares han soportado sobre sus lomos un gran aporte en la historia de la arriería, y son los arrieros quienes con gran vocación han sabido llevar a cabo la tarea que han delegado los abuelos de generación en generación. Desde pequeño yo veía a mi papá que era arriero de caña y de mulas, pues cargaba caña en las mulas. Yo soñaba con algún día poder ser así y tener las mulas, hasta la edad de 19 años caí a una finca donde encontré que conseguí trabajo donde habían mulas. Entonces ya me tocó arriar, me tocó montar en ellas y me tocó irlas conociendo y ya les fui cogiendo mucho cariño y aprendí a tratarlas y aprendí a, ya me tocó andar en mulas, arriar y a verlo el buen servicio que las mulas le prestan al hombre. Los mulares han sido, a comparación de los caballos, el medio de transporte más versátil. Incluso se ha dicho que se adaptan más fácil a los cambios de temperatura. Si llovía, pues acá uno siempre generalmente carga su plástico o una carpa y se la coloca y sigue. Para la mula no es ningún inconveniente si está lloviendo, si está haciendo verano, ella sigue lo mismo, la mula trabaja lo mismo. En la historia de la arriería es conocido don Pepe Sierra, nacido en Girardota, Antioquia, quien empezó como sangrero. Llegó a tener cientos de mulas, convirtiéndose en el hombre más rico del país gracias a su gran visión comercial, llegándole incluso a hacerle préstamos al gobierno. Como él, algunos caporales, después de ahorrar algún dinero, compraban una mula, la incorporaban a la recua del patrón y así
sucesivamente hasta completar las suficientes para independizarse. Ya empecé, que ya conocía más o menos el mundo de las mulas, ya me propuse voy a tener mula propia, y hasta que conseguí una yegua de cría, y esa yegua me dio la primer mula, la hice amansar, y yo era el hombre más feliz en esa mula mía, yo montado en ella y cargando en ella, el hombre más feliz con mi mula. En Colombia, especialmente en la región antioqueña, caracterizada por su quebrada geografía, por sus montañas, ríos, valles y cañones, la mula fue el medio de transporte perfecto. La mula fue capaz no solo de adaptarse a caminos y trochas, también a diferentes cargas. La carga redonda, el troque, la angarilla, la turega, la rastra y la piragua. En este momento vamos a amarrar otra carga en la misma enjalma y con la misma tapa. Pero como es una carga de otro tipo, entonces ya lleva este atuendo. Este atuendo se llama una garra. Entonces procedemos a amarrar este atuendo encima de la enjalma. La vamos a amarrar en la parte de adelante con el pretal. Aquí ven ustedes cómo el arriero va a ensartar el pretal en este hueco que tiene la garra. Y yo la amarro aquí en el hijuelo que se llama recibidor. Ahora vamos a amarrar en la parte de atrás. Aquí ven ustedes cómo la amarramos de la retranca. Y hay que amarrarla a lado y lado, porque esta garra tiene que quedar bien amarrada en la enjalma. Aquí estamos asegurando la garra del pretal. ¿Cómo la aseguramos? La garra tiene un ojo y ese ojo lo metemos aquí en el pretal. La amarramos en la parte de atrás, atándola a la retranca. Y aquí le echamos este nudo. Ya esta garra queda bien amarrada de la enjalma. Ni se nos va a correr la garra para adelante porque aquí está amarrada, ni se nos va a correr para atrás porque aquí está amarrada en el pretal. Aquí ven ustedes cómo amarramos la enjalma y la apretamos sobre la mula. Todo arriero en cada región tiene su forma de amarrar las cargas. Aquí vamos a amarrar una rastra de madera, un par de trozas. Los mulares han estado presentes en la actividad maderera. Y es que la docilidad, resistencia y seguridad al andar de los mulares son algunas de las características por las que han sido escogidos para el trabajo, tanto en Colombia como en el mundo. Hay varios sistemas de cargar. Si la mula va por plan, podemos amarrar la rastra delantera. Pero si la mula le toca bajar y dar curvas, las rastras se las tenemos que amarrar más atrás. Las barrancas, las curvas, le van a alzar la rastra aquí, la punta de atrás. Para eso la amarramos trasera, para que la parte de adelante de la troza no le aporre ni la cabeza ni los ojos a la mula. En la actualidad, las mulas siguen prestando el servicio de carga para sacar la madera de los bosques, siendo así un aporte que hace la mula tanto para el transporte como para la economía del país. La mulera fue dentro de la cultura de la arriería un elemento de hilo que sirvió para que los arrieros taparan con esta los ojos de las mulas mientras las cargaban y también durante la descarga. Veamos ahora cómo se carga una mula con fique, haciendo uso de la mulera. El fique o cabuya es un material para hacer sacos o costales en los que a lo largo de la historia se ha empacado el café. La carga se ubica en ambos lados. El principio del amarre de la carga con la sobrecarga es fundamental para que la carga no se mueva y no se caiga. Este es otro tipo de carga. Fijémonos en su amarre y ubicación. En los nudos que se hacen para fijar la carga. El estilo de esta carga se llama lía jurada. Los bultos que se han cargado y la manera como se han acomodado en el lomo de la mula permiten que en el medio se lleve un sobernal.
El sobernal puede ser una maleta, un bulto de plátanos o medio bulto de papa. En fin, cualquier producto del campo que pudiera transportar el arriero y que le permitiera aumentar sus ingresos para hacer su mercado. Las mulas del campo siguen prestando servicios a los abuelos. La carga con racimos de plátanos es otro tipo de carga muy común que permitía transportarlos del campo a la plaza del mercado para su comercialización. Estas hojas de plátano secas que estamos poniendo es para que al amarrar los racimos con la sobrecarga no se maltraten los plátanos y poder llevar el producto fresco al mercado. Hemos visto las diferentes cargas que puede llevar una mula, pero la versatilidad de estos animales no termina aquí. Ahora vemos cómo es colocado en el lomo de esta mula unos cajones de madera. Al igual que las cargas anteriores, debe haber mucha precisión en su amarre. Estos cajones fueron adaptados para la carga. Como podemos observar, la madera tiene unos pequeños orificios para facilitar el paso de la cuerda y permitir que la carga no se vaya a caer. Si bien nos detuvimos en los cajones, encontramos que son diferentes. El más largo sirve para el transporte de una persona, mientras que el otro lleva piedras para poder nivelar el peso. Este servicio de las mulas fue muy eficiente para los arrieros. Casos como este de niños heridos en el campo permitió su transporte rápido y seguro hasta el puesto de salud. Esta es una carga de arena. Ya el abuelo va a construir su casa en el campo y la arena le hace falta para la construcción. Con la ayuda de la pala, la arena se echaba en los cajones que ya se han instalado en la mula. Con una carga de iguales proporciones, se da inicio al recorrido del arriero con su mula. Al llegar al lugar del destino, la arena es descargada de una forma muy distinta en comparación con las demás. Espero que el programa haya sido del agrado de ustedes. Invitados para el próximo programa a Lomo de Mula, continuación de las mulas del campo, de las mulas de carga.